la presidenta muy inteligente mandó esta información hoy en la mañana. Obviamente empezaron a llegar estas famosas marchas, pero el pueblo ya estaba informado. Y así los ponen en su lugar. Aquí hay un chayotero y así el pueblo de México los pone en su lugar. Ahora, ¿qué les enchila y les calienta y les pone el buche lleno de piedritas? Que la gente se atreve ya a acercárseles y confrontarlos con argumentos. Pues no estamos mintiendo, vamos a escuchar y dice así. Cerraron el Zócalo, lo cerraron completito. Aquí están los policías, los cuervos de la nación. Están aquí cerrando por completo porque no nos quieren dejar pasar a manifestarnos libremente. Nos dejaron solo la callecita frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está ya atascado de personas. Y decidieron que el Zócalo otra vez es de ellos. Es el Zócalo que ellos utilizan para lo que quieran, para hacer sus propias fiestas, para hacer sus propias manifestaciones, pero nosotros no nos dejan pasar. ¿Por qué? Porque es de ellos. Es el fiestómetro de Morena. Ahí es donde hacen sus fiestas. Y nosotros, los ciudadanos libres, que queremos manifestarnos en favor de la resolución de la Corte, no podemos... No, no es mentira. Sí, es este mentira. Zócalo es de todos, señor. Es de nosotros. Sí, pero ahorita está hay una cerrado. Manifestación por los delincuentes que están ahorita en el poder y no lo quieren dejar. No, no somos delincuentes. Hasta hay que no, decir no, la no somos delincuentes. Claro que no, somos ciudadanos como cualquiera. Somos ciudadanos como cualquiera. Y ese Zócalo lo podemos utilizar todos. Ese Zócalo es para todo el mundo. Y entonces no lo podemos utilizar porque Morena cree que es su template, que es su lugar donde hace sus propias fiestas. Bien por ese compañero que los puso en su lugar, que les dijo, no sean mentirosos, a ver, son delincuentes que no quieren salirse del Poder Judicial. Ahora resulta que todos quieren usar el Zócalo. No le decían a nuestro presidente de cosas porque tomaba el Zócalo, lo tildaban de loco, se burlaban de él, decían que los que íbamos al Zócalo éramos nacos, la prole, ¿no? Y decían, ay no, qué oso, ¿cómo es posible que López Obrador tome el Zócalo, que se ponga a trabajar? ¿No se acuerdan? Y ahora resulta que ya todos se pelean por usar el Zócalo. ¡Ah, de veras! ¿Cuántos se quejan de la Cuarta Transformación? ¿Y cómo le están copie las ideas? Si no es a nuestro presidente López Obrador y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí, según ellos, subiendo las fotos que habían recibidos, esta era supuestamente su marcha ciudadana. Pues, ¿cómo va a ser ciudadana? Si yo me encuentro en un evento a la señora esta, Kenia López Rabadán, primero, antes que todo, cruz, que se vaya el diablo y que aparezca Jesús, ¿verdad de Dios? Y segunda, señal de que hay algo mal en esa reunión, yo me voy. No porque le tenga miedo, sino que andar ahí repartiéndose dinero, estupefacientes, algo, hay temas de corrupción. Si está Margarita Zavala, también Ave María Purísima. Si está el Taboada, también. No, yo con esa gente ni a la esquina. De veras que yo no quiero saber nada de esa gente. Y qué horror, qué terrible ver esta situación que estamos viendo en estos momentos, que de ciudadana no tiene nada. En lugar de andar legislando, andan acá haciéndole la campaña a Claudia X González, otra que también está de terror. Otra que también está de terror y digo, ay, si se me aparece en el Halloween, ahora sí que yo no sé qué haría, de veras, le hablo a la Guardia Nacional. La hija, la sobrina de Felipe Calderón, vamos a escuchar. La gente se pregunta, ¿nuestros quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Los valientes de la Constitución. Yo diría que son los sinvergüenzas que se atreven a pisotear y maltratar nuestra Constitución. A ver, no le busquemos más pies al gato. Es leer tal cual lo que dice la ley, que hay que interpretar, pues ni que fueran Moni Vidente para andar interpretando de lado a lado, pues lo que es rojo es rojo, verde es verde, llámonos recio. ¿Qué tienen que andar interpretando? Ahora resulta que también ya son hasta videntes, no, son fregaderas. Y así llegó la superpoderosa Marea Rosa, así llegó, vean nomás, vean nomás.
Cabe mencionar que Xochitl ya los abandonó, para que vean que no era una buena dirigente, la señora nomás estaba ahí por interés. Y vean cómo llegan, poderosa la marea rosa. ¡Uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. Judicial está de pie, está de pie. El poder judicial está de pie, está de pie. El poder judicial está de pie, está de pie. El poder judicial está de pie, está de pie. El poder judicial está de pie, está de pie. ¡México! ¡México! México, el poder judicial está de pie, está de pie. El poder judicial está de pie, está de pie. Pa marchas buenas las que hacemos en la izquierda, pero se respeta, antes no salían las señoras fifís a la calle, hoy andan ahí marche y marche, pues que le echen ganas en su lucha, pero que tengan cuidado porque luego las usan. Y en medio de todo esto, pues claro que se prendió el debate, vamos a escuchar. Ministra Lenz, sí. Ay, perdón, ministra Batres, otra vez. Voy a cambiar el nombre. No, sí. Lenia Batres, por favor. Estoy identificándome con otros ministros. No se preocupe. Yo quería comentar aquí que obviamente voy a votar en contra de la... Pues entra la Norma Piña cambiándole el nombre a la ministra Lenia Batres, muy grosera la señora, muy grosera. Yo creo que Lenia va a ser la próxima presidenta de la Cámara. Y aquí tenemos que el ministro Aguirral corrige a Lenia Batres, esto no es un meeting político, es decir, todos se fueron en contra de Lenia, les enoja que la ministra Lenia defienda al pueblo. Vamos a escuchar. Yo voy a hablar con toda mesura, porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que, como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio, habíamos dicho, y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato, que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación. Pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí. Por ejemplo, que se han invalidado una gran cantidad de leyes. Pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes, ha de ser porque están mal hechas en este y en cualquier sexenio. Por otro lado, ¿cuáles son las remuneraciones del titular del Poder Ejecutivo? Ahí hay un error común y frecuente y repetido de que pareciera que solo son las que representan el dinero en moneda y no las prestaciones a las que se refiere el artículo 127 constitucional. Esto es, me parece que intencionalmente se lee el artículo 127 constitucional de manera parcial. Y leo la fracción primera del 127. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo, que es a lo que se refiere, por cierto, el presupuesto de egresos de la Federación, o en especie. Cosa que nunca se nos ha querido aclarar desde hace muchos años que pertenezco yo a esta Suprema Corte. Pero en fin, para poder hacer un comparativo, tendríamos que tener los parámetros adecuados. Por otro lado, si bien el proceso democrático, como se llama, para hacer la Constitución, se siguió, resulta que, al menos para mí, implícitamente ya están pronunciándose que se hizo bien. Ya dijeron que porque hubo un proceso democrático, ya se hizo bien la reforma de la Constitución.